Y ya platicamos más temprano los datos que se dieron a conocer con respecto al empleo formal, lo que reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar esta mañana a David Kaplan. Él es especialista, líder en mercados laborales. David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Cuáles son tus reflexiones a propósito de estos datos? Cuando observamos, por ejemplo, la comparación con 2018, hay una caída de 48%, el menor ritmo en la generación de empleo desde la gran recesión y la mayor eliminación, digamos, para un mes de diciembre. ¿Cómo interpretar estos datos desde tu óptica? Sí, bueno, yo quisiera empezar enfatizando que el mercado laboral de México tiene un nivel de informalidad muy alto, sí, mucho más alto que en países como Brasil o Argentina, en los países de América Latina, que podríamos considerar similares en cuanto a per cápita, riqueza, este tipo de cosas. Entonces, naturalmente, ver que este aumento del empleo registrado ante el IMSS es el menor desde la crisis económica del 2009, evidentemente es un dato preocupante porque México ya parte de un nivel de informalidad muy alto y estos niveles de crecimiento del empleo con IMSS claramente no son suficientes para cambiar esa situación. ¿Cuáles son los factores, David, que pues han dado lugar a estos datos, los principales, en tu opinión? Bueno, si nos referimos a este año, yo creo que el candidato obvio y más que suficiente es el crecimiento económico. Si bien un crecimiento de 1.6% en términos generales es un mal dato, otra vez el peor dato desde el 2009, en un año con crecimiento económico nulo o incluso negativo, vamos a ver los datos del último trimestre del año pasado. Evidentemente, en un año sin crecimiento económico, es lógico que habrá muy poco crecimiento del empleo formal. David, viendo argumentos como el de Santiago Levy, etcétera, parecería que ahora que hablabas de cómo nos comparamos con otras economías que pueden ser similares como Brasil, Argentina, Chile no tan similar, pero digamos de América Latina, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo pesado de la carga laboral? Es decir, tener un empleo, un empleado formal, ¿es una carga grande? ¿O qué explica el alto nivel de informalidad en México? Ok, es una pregunta muy difícil, pero hay algunas al menos hipótesis. Un tema es la ley federal del trabajo, que a mi juicio es muy complejo. No me refiero tanto a la fórmula de indemnizaciones por despido, sino a que a veces un trabajador puede pedir su reinstalación, a veces no. Y dependiendo de muchos factores, yo diría que cuando uno inicia un juicio laboral, es muy difícil predecir qué va a pasar. Digamos, yo creo que hay mucha incertidumbre. Y en cuanto a temas que tú mencionas, seguridad social y relación con la informalidad, lo que un poco hemos observado es, de manera creciente, es menos atractivo tener un empleo formal por el lado de la seguridad social. ¿Y por qué? Yo destacaría dos cosas. Uno, ¿para qué se usan las cuotas obreras patronales a la seguridad social? Crecientemente se usan para pagar las pensiones de los exfuncionarios del IMSS. Si uno piensa, bueno, cotizo y debido a esas cotizaciones me dan una atención médica de mejor calidad, pero si esos fondos se usan crecientemente para pagar las pensiones de otras personas, ya no es tan cierto. Y por el otro lado, hemos encontrado lo que yo diría un problema estructural con el financiamiento de los servicios médicos del IMSS en el siguiente sentido. Todo el financiamiento de los servicios médicos del IMSS depende del número de trabajadores. Ahora, crecientemente, los derechohabientes de esos servicios son personas jubiladas. Y lo que yo destacaría, no solamente no cotizan esas personas, sino nadie, ni siquiera el gobierno,
pone un peso en reconocimiento de que crecientemente a derechohabientes jubilados, pero y que de hecho son usuarios intensivos de los servicios médicos del IMSS, pero no hay financiamiento para ellos, y por lo tanto el gasto per cápita en servicios médicos del IMSS tiene una tendencia a la baja, y de hecho esa tendencia casi forzosamente continúa. Entonces, digamos, para mencionar solamente dos cosas, me parece que la ley federal del trabajo tiene una complejidad enorme, y la valoración de lo que es la seguridad social cree que tiene una tendencia a la baja y cree que va a continuar. David, entonces, ¿crees que el menor ritmo de crecimiento de empleos formales en México va a afectar la calidad de los servicios del IMSS, de los servicios médicos? No tanto, porque digamos también hay menos personas que se tienen que atender. Lo que yo destacaría es, más allá de la coyuntura de este dato de 2019, creo que sin una reforma, crecientemente los trabajadores no van a considerar la afiliación al IMSS como una prestación importante, y por lo tanto, digamos, cada vez habrá un pequeño empujón hacia la informalidad. El dato que vimos del 2019 en comparación con el 2018, yo creo que se explica básicamente por el nulo crecimiento económico de este año. Por último, preguntarte, David, ¿hay algún área que, de acuerdo a los datos que tú vienes analizando de manera recurrente, veas en donde sí hay crecimiento y una que particularmente haya sido lastimada en la generación de empleo formal? Bueno, hay algunos estados, si recuerdo bien, tendré que volver a checar, pero creo que mayorita hay crecimiento, sí, digamos, en las zonas con mayor crecimiento, famoso Bajío. Pero yo creo que más allá que eso, digamos, el país necesita un cambio sistémico para revertir estas esos malos datos. Digamos, creo que no debemos conformarnos con un año bueno y luego un año malo, pero con una tendencia casi sin crecimiento o sin decrecimiento en la tasa de informalidad. Creo que más allá de festejar el éxito de algunos pocos estados o algunos pocos sectores económicos, el país debería buscar una reforma ambiciosa para fomentar el empleo formal. Muchísimas gracias, David. No, a ustedes. Muchas gracias. David, gracias. Bueno, pues ahí está. Ahí está David Kaplan, especialista líder en el mercado laboral. Es un hombre que entiende muchísimo de este sector.